corriendo por una autopista chilena. Tengo 40 minutos para llegar al aeropuerto. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, les voy a comentar lo que está sucediendo. Yo acabo de emprender viaje justo, tipo, en este momento, en este preciso instante, estoy decidiendo moverme. Me quise hacer la que me iba a tomar un auto para caminar, o sea, para no ir caminando las 10 cuadras que tenía, tipo, de donde me estaba quedando hasta la terminal de... Che, qué lindo que es Mendoza. O sea, paneo general de la ciudad de Mendoza, muy bonita. Dije, bueno, a las 10 salgo. Si estoy en auto, lo que sea, salgo a las 10. Y no, de la nada no había autos. Así que estoy yendo caminando. Dije, bueno, por ahí me subo un taxi en el medio de la calle, pero bueno, nada, como que ya faltan 7 cuadras. Y no voy a subir un taxi por 7 cuadras. Miren, esto es increíble. Acaba de venir una persona y me dio tipo una bolsa con cigarrillos. Y me pagó, me dio plata para que yo suba esos cigarrillos al micro y los pase yo, porque aparentemente los chilenos trafican cigarrillos argentinos en Chile. Porque debe salir más barato o alguna cosa así. Así que nada, estoy acá esperando. Y compartí así tremendo para no sacar. Sí. ¿Querés ir ahora al video? No. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo estás? Buen viaje. Gracias. Así que, nada, ahora soy traficante de cigarrillos. Buenísimo. Creo que tengo que contar que, yo voy a hacer un viaje, voy a estar 2 días viajando más o menos, para llegar a Costa Rica. Y, bueno, ahora estoy en Mendoza, cruzo en micro hasta Chile. Desde Chile me tomo un avión hasta Colombia y en Colombia me tomo otro avión hasta Costa Rica. Así que nada, vamos a ver cómo llego. Este es mi micro, Cata Internacional. Siempre tengo miedo con los micros, yo siempre tengo mucho miedo con los micros. Y me traje mucho abrigo, o sea, tengo un buzo y la campera de jean que la llevo a todos lados. Porque los micros siempre hay aire acondicionado, igual que los aviones. Y me cago de frío porque soy muy friolenta, así que nada. Espero que me den una galletita, porque son 8 horas de viaje. Una galletita te pido, un vasito de agua. Igual los micros no te dan nada, por suerte comí. Son las 8 de la mañana más o menos. Estoy abajo del micro porque estoy parada en la frontera de Chile y Mendoza. Miren, les voy a mostrar. Muy bonito todo. El tema es que yo a las 5 de la tarde tengo el vuelo a Bogotá y estoy esperando, rogando, deseando que esto se acelere el trámite, porque de la frontera hasta Santiago tenemos 3 horas de viaje más o menos. Estoy fumando un pucho, porque, o sea, yo estoy fumando, también me gusta fumar este cigarro, pero bueno. Hay 3 horas. Yo estoy haciendo cálculos, son las 8 de la mañana. O sea, yo tendría que haber llegado a las 7 de la mañana ya a Chile. Y son las 8 y todavía estoy acá. Y miren, o sea, yo les puedo mostrar todos los micros que hay. No sé si se puede ver y apreciar. Hay muchos micros lindos acá. Todo muy bonito. Así que vamos a rogar por mí, por favor, porque si no me voy a poner a llorar realmente. ¿Ya entró? Ya está dentro. Tuve que bajarme del micro, tuve que hacer una tramoya media rara, porque si no iba a perder el vuelo, porque ya son las 12 del mediodía y todavía no entramos y faltaban un montón de micros. Así que me pudieron ayudar la gente del micro y me están llevando. No puedo creerlo. Creo que yo dije que digamos, los micros, bueno, eso fue por eso, eso fue el neto karma. Miren, ya puede pasar migraciones y ahora estoy esperando a que... O sea, yo hice todo un chupo súper rápido, porque le hablé al chofer y le dije que nada, que tenía el vuelo y que por favor tenía que irme. Entonces me cambiaron a otro micro de la misma empresa que está adelante, que ya está acá adentro y está toda la gente haciendo la fila para que te controlen el pasaporte, bla, 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 bla. Y a mí me lo hicieron primera, pasé de chucu y ahora yo estoy aparte esperando que le hagan todo el proceso a toda la gente de ese micro y me van a pasar a ese micro. Miren toda la gente que acá en Chile, o sea, todo esto se traba porque toda la gente va desde Chile hacia Buenos Aires, allá Mendoza, para comprar mercadería y venderla de vuelta allá. O sea, no, por eso se va a todo. Hice la cuenta, recién le pregunté al chofer porque yo estaba durmiendo. ¿A qué hora llegamos acá a la frontera? Y llegamos a las 3 de la mañana. Son las 12 del mediodía. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 horas. Ahora
estoy corriendo en una autopista chilena porque ya estaba llegando bien. Ya había pedido el Uber. Ay, no me canso. Ya había pedido el Uber. ¿Y qué pasa? Tráfico. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Así que... Ah, no. La odisea y todavía me quedan un vuelo más. Bueno, dejo de grabar y me concentro en caminar porque si no voy a... Este vuelo me quedan 40 minutos. Acabo de saltar esa reja. No. Tengo 40 minutos para llegar al aeropuerto y tengo... No. Morir. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a actualizarles lo que pasó. Vamos a ponernos en contexto igual. Qué buen trípode que me acabo de armar, ¿no? Soy un capo. Efectivamente, ayer perdí el vuelo. Trágico, fue trágico. Le tuve que llorar. O sea, yo llegué, después del último clip que se ve, yo estoy corriendo, buscando el Uber que yo ya había pedido. El Uber me cagó, se llevó la plata, porque yo lo había pedido con el celular. Se llevó la plata, tuve que entrar a una panchería, pedirle a la mesera que me preste su celular para pedir otro, poner mi tarjeta. Pedí otro auto, llegó y yo tipo... Siga a ese avión. Nada, llegué, faltaban 3 minutos para que cierre el check-in. No me dejaron pasar, claramente, tuve que llorarles, no me dejaron, o sea, pasando vergüenza con la TAM. Las primeras horas fue como que muy intensas porque todavía había posibilidad de que yo me vaya el día de ayer, teniendo en cuenta que yo hoy, o sea, yo iba a llegar a Bogotá ayer a la noche, iba a quedarme en el aeropuerto y hoy iba a tomarme un avión de Bogotá a Costa Rica con mi amiga Anto, que también llegaba y nos encontrábamos en Bogotá y seguíamos viaje juntas. Claro, las primeras horas que yo pierdo el vuelo, como que todavía estaba la posibilidad de que yo viajara. Entonces digo, bueno, listo, compro otro. Quiero comprar otro, tengo efectivo en cash. Había uno que me aparecía en internet. Quiero comprarlo, no hay oficinas. Quiero comprar en cash, no me dejan comprar en cash. Pido tarjeta, nadie tiene tarjeta. Entonces yo en pánico. Y Anto en pánico, y las dos en pánico. Entonces nada, fue un día muy estresante ayer. Ya llegó un momento que me resigné. Pensé cualquier posibilidad, a dónde me voy. Dije, me voy a otro destino, me vuelvo a Buenos Aires, ¿qué hago? Bueno, crisis. ¿Qué es? O sea, esta crisis, esto que están viendo es... Creo que a cualquier viajero le pasa, o sea, a cualquier persona... Estas cosas pasan. Pero bueno, nunca me había pasado como... Bueno, sí me había pasado, pero cuando tenía, no sé, 16 años en Mar del Plata. Dije, bueno, listo, cambio los dólares a plata argentina, meto la plata argentina en mi tarjeta de débito y con la tarjeta de débito compro el pasaje. Voy a la casa de cambio que está atrás mío y me dicen, no, porque con 100 dólares tenemos 24 mil pesos argentinos. Anda cagada, nena. Así que nada, ya tengo el vuelo, ya ahora estoy más tranquila, ya dormí, hoy me levanté a la mañana, compré un vuelo directamente de acá a Costa Rica, así que ya en Costa Rica ya va a estar Anto, me espera ella ya. Fue una odisea, yo me puse... No. Hoy me comí un sambuche. Oh. Así que nada, bueno, vamos a ver cómo prosigue esta situación. Mantengo al tanto, muchachitos.